Hola y bienvenidos a un nuevo video de su trepamuros favorito, no olviden dejar su like y comentario para ser saludado en un próximo video. Sin más, demos inicio con el fic. En un campo de agricultura. Peter. Disculpe señor, ¿podría tomar esa canasta y un poco de paja por favor? Se la pagaré, señor. Esa canasta está llena de hoyos, pero claro, tómala, no necesitas pagarme ni la paja. Peter. Insisto, se la pagaré, señor. Que no necesitas pagarme, muchacho. Peter. Le azota una moneda en la mano. Muchas gracias, señor. Este se soba la mano ya que Peter no se midió con su fuerza. En otro lugar. Peter, enfrente de una cueva pequeña, Nezuko, ¿sigues ahí? Algo sorprendido no está. En eso una Nezuko se asoma. Peter, suspira, ahí está, este empezaría a reparar la canasta y en algunas partes lo cubre con redes, después de algunos minutos termina y entra a la cueva. Puedes entrar, Nezuko, este ve como no quiere. Vamos, Nezuko, por favor, sonríe. Nezuko, esta se mete a la canasta pero al ser tan grande solo entra a la mitad. Peter, eres demasiado grande, espera, cuando me rebasaste, es cierto, ella puede aumentar o disminuir su altura. Nezuko, ¿podrías hacerte pequeña, por favor? Nezuko, está con un impulso, da la vuelta y entra a la canasta haciéndose pequeña. Peter, eso es, Nezuko diría acariciando la cabeza de Nezuko. Más tarde, señora, el monte Sahiri es continuando este camino, pero ya está a punto de anochecer. Peter, con la canasta de mochila cubierta por una manta, no se preocupe, tendré cuidado, este empieza a caminar. Gracias, señora, han sucedido muchas desapariciones, ten mucho cuidado. Peter, gracias, este sigue caminando. En la noche vería a Nezuko y Peter caminando hasta que ven un templo con las luces encendidas. Peter, mira, Nezuko, es un templo, debe haber gente ahí, este al dar un paso su sentido arácnido se dispararía y su olfato detecta sangre, hay un fuerte olor a sangre, este prepara su máscara y entra bruscamente. Todo está bien aquí. Este se queda sin palabras al ver a cuatro cadáveres y un demonio alimentándose. Demonio, ¿qué hacen aquí? Esta montaña es mi territorio, diría lamiendo la sangre de sus manos. Nezuko, al ver a los cadáveres esta empezaría a babear desesperadamente. Demonio, esperen, ustedes son humanos, este sonríe. En eso Peter y el demonio se ven a los ojos. Peter, en un rápido movimiento Peter toma su hacha colocándose su máscara, cortando el cuello del demonio y con una voltereta aterriza de pie. Demonio, ¿esa es un hacha? Nada mal niño, pero esta sanará rápidamente, en eso su herida sana rápidamente, viste. Peter, se prepara ya que su sentido arácnido estaba despierto como nunca, este en un movimiento empieza a medir fuerzas con el demonio con sus fuerzas. Demonio, eres fuerte mocoso, pero no me golpear las dos veces, ese traje se verá genial en mi pared. Spider-Man, empieza a aplicar más fuerza. En eso Nezuko con una patada le vuela la cabeza al demonio. Spider-Man, sorprendido, Nezuko, este con su sentido arácnido golpea el cuerpo del demonio lanzándolo contra un árbol. Demonio, con que la chica es un demonio, con razón sentí tan raro, ¿qué demonios haces trabajando con un humano en su mente? El chico es demasiado fuerte, no sé si es un humano o demonio. Spider-Man, en un veloz movimiento quita a Nezuko tomando de la pierna el cuerpo lanzándolo. Demonio, no escaparás, este se lanza contra él. Spider-Man, con una red atrae su hacha y empieza a forcejear con el demonio, en su mente, ¿qué demonios está pasando? A este sujeto le salieron brazos en la cabeza. Demonio, no escaparás, este sin que Peter se dé cuenta amarra su cabello en la hacha. Spider-Man, molesto al ver cómo golpean a Nezuko, quítate, este le da un cabezazo que lo desorienta, en un movimiento lanza el hacha con gran fuerza, atrapando la cabeza contra un árbol bien, este empieza a correr hacia Nezuko, este la logra ver a lo lejos. Nezuko, oh, este lanza un par de redes a cada lado y tomando impulso se lanza a gran velocidad, dándole una patada doble al demonio, tirándolo a un barranco y este se sujeta de la pared viendo cómo se cae, de regreso con la cabeza desmayada. Peter, este saca un cuchillo, me pregunto cuántos demonios hay, debo matarlo para evitar más muertes, este con a punto de atravesar la cabeza sería detenido. Sujeto, el cuchillo no te servirá. Spider-Man, en su mente, ni siquiera oí su caminata, entonces ¿qué debo hacer? Sujeto, no me preguntes a mí, o que acaso no eres capaz de resolver tus propios problemas.
Spider-Man. Este toma una roca y a punto de aplastar la cabeza, este ve como el sol empieza a salir, ya amaneció. Demonio. Este despierta y al ver el sol trata de cubrirse pero se desintegra. Peter, sorprendido con el sol, se desintegró. Con razón Nezuko odia el sol. Espera, Nezuko, este lo empieza a buscar con la mirada y al no verla va al templo viendo a Nezuko cubierta con una manta relajándose. ¿Estás bien? Y el hombre este sale viendo al hombre enfrente de unas tumbas rezando. Señor. Señor. Soy Urukaraki, tú debes ser el sujeto del que me habló Tomioka. Spider-Man. Se pone derecho y se quita la máscara. Ah, sí, yo soy Peter Parker y mi amiga se llama Nezuko Kamado. Urukaraki. Este se acerca y al tratar de darle una bofetada Peter la esquiva. Te falta determinación, por eso no mataste al demonio antes que saliera el sol. Dime Peter, ¿qué piensas hacer cuando tu amiga se coma a alguien? Peter. Este se pone serio. Urukaraki. Primero la matas y después te matas, es lo que significa viajar con un demonio. Peter. Determinado, eso no sucederá, yo protegeré a todos incluyendo a Nezuko. Urukaraki. Serio, trae a tu amiga, consideraré enseñarte el arte de una katana. Peter. Sorprendido y serio, sí señor Urukaraki. Fin del...